Buenos días, chiquillos y chiquillas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien, muy descansadas. Salud, cafecito. Oigan, mi blog del cafecito, qué risa me dio que jamás me esperé. Literal salió del alma. Y todas de que yo me lo chuté todo y ni tomo café. Y otras de que, ay, me lo eché todo y ni entendí nada, pero ahí estoy. Ay, no, amanecí muy payasita ese día. Hoy ya me siento mejor. Para las que vieron el blog de ayer, pues me fui a la cama un poco preocupada por las punzaditas que me dan, pero ya muy responsablemente le mandé un mensaje de voz a mi amiga Paulina para hacer una cita con ella. Y ya platiqué con mi esposo. Fíjense que a mi esposo no le había dicho lo que pasó. Para los que no vieron blogs anteriores, les platico que cuando yo llegué a Monterrey en el avión, sentí que me iba a desmayar y pues mi papá me apaciguó, me tuvieron que llevar en silla de ruedas al carro y me dijo: mi papá, necesitas mínimo 3 días de reposo. Pero como antes de eso yo andaba bien, estresada y con dolores por andar en friega con la mudanza, pero bien, pues dije, pues 3 días y me recupero. Y sí, sí me recuperé, pero ya estoy en un punto que, pues para las que no saben o las pongo al corriente, en este embarazo yo traigo un tumor, un quiste y una hemorragia. Las tres cosas son comunes y son pequeñas o benignas, pero pues se me juntaron tres cosas. Es aleatorio si me pueden dar dolores fuertes o no, así me dijo mi doctora, pero no son causas de ponerme en reposo ni nada, hasta el momento. Pero sí son cosas que tengo que poner atención. Ya me regañaron ustedes, ya me regañaron mis papás de que no puedo cargar a Mía. Ahorita justo hablé con Marta a ver si me puede ayudar más horas del día, porque ella viene turno de mañana y se va en la tarde. Pues va a hablar con su esposo a ver si me puede ayudar un turno más largo. Entonces, también mis papás me dijeron que ya no quieren que suba y baje escaleras tanto. Yo les expliqué cómo sí se puede y de qué manera, porque cuando ellos tienen vueltas o así, pues obviamente yo me tengo que quedar y pues es mi responsabilidad. Entonces uno siente culpabilidad porque son tus hijas. ¡Mande! Yo no quiero darles tanto drama de que porque estoy bien, o sea, estoy bien, gracias a Dios. Esto es como dijo mi papá, en prevención. Porque mi papá cuando vio el blog que estoy cargando y bailando con Mía, lastimaste mis sentimientos. Es que Michi le traduzco. Ya sé, ya me regañó mi papá, sí me están regañando constantemente, pero ustedes saben que como mamá a veces es casi imposible, pero también soy mamá de acá, entonces si ya no lo voy a hacer por mí o por necesidad mía, lo voy a hacer por aquí. Ayer con sus pataditas mi hija me dio un súper así boom me impulsó mucho y me motivó mucho a cuidarme y a ver por ella también, porque pues uno dice, no, yo no pasa nada, yo ahorita después descanso, ahorita por las niñas, pero pues también sí. Si eso equivale a yo descansar por mi bebé, pues eso haré, ¿verdad? Y bueno, a lo que voy con el chisme de Josh. Yo no le había dicho a mi esposo lo que pasó. De que bajando del avión, crashé, literal, como dicen. O sea, las andaba dando. Y no le quería platicar a mi esposo porque yo tenía una boda de una amiga en Hermosillo, Sonora. Y tenía mucha ilusión de ir. No estaba tan segura porque Josh no sabía yo si iba a poder venir o no. Pero yo dije, si no va Josh, pues me voy con mis amigas. Me voy sola, o sea, no sola, o sea, sin pareja, pues. Pero me voy con mis amigas, bruto, aprovecho, es un fin de semana, las niñas se quedan aquí, qué rico. Y yo tenía la mentalidad de que 3 días y me recupero y ya. Pero pues no, antier me dieron punzadas, ayer me dieron punzadas y ya me apacigué. Ya dije, pues no, esos planes de ir a esa boda, pues por el momento no. Y ya hablé con mi amiga, ya me disculpé, ella me dijo, pues Abril, yo ya más o menos también ya me las olía, pero no quería interferir con tu decisión, pero yo también las vi por ahí, pues es súper amiga mía y me entendió. Entonces, pues ya, también le mandé un mensaje de voz a Paulina, como les dije, ya hice lo responsable. Y ya le dije a Josh, porque también creo que Josh tiene que estar enterado, tiene derecho a saber. Porque le dije ayer, traigo punzadas y le dije antier, pero él tiene que saber todo el panorama desde la última vez que nos vimos que yo no le había dicho. Y pues ya le dije todo lo que habló mi familia conmigo anoche y me dijo que qué bueno.
que está orgulloso de mí por tomar la decisión responsable sobre la boda, en cuanto a la boda y en cuanto ir con Paulina, mi amiga también, y que vamos a esperar a ver qué me dice y en base a eso ya vamos a tomar una decisión de qué procede para este ratito, que si cuándo me voy a Austin, que si qué va a pasar con la mudanza, que todavía no, ahí está ese pendiente. Entonces, pues sigan. Esas son las novedades del día. Pero estoy contenta porque, pues obviamente cuando estás embarazada te vas a la cama ya adolorida o cansada y luego descansa el cuerpo. Aquí está bien. Y ya te sientes bien. Entonces ahorita estoy muy contenta porque llegó Marta, ya le platiqué también todo, ya le dije que hablara con su esposo para ver si me puede ayudar más horas del día. Y ahorita me voy a poner a editarles porque eso sí lo puedo hacer sentada y es algo que, miren, con los vlogs voy un poquito al corriente y con mi rutina del cutis y el cuidado de la piel voy al corriente. Entonces mínimo, ahí la llevo en algunas cositas y me voy a poner a editarles. ¡Ay! ¿Dónde andan las traviesillas? ¡Ay, qué mod! Mira, mía. Sí, tu primita, mi amor. Hoy le hace como choque. Salud. Sí, mía. No dejan ni comer a Jorgito. Mía, hazte para acá. ¿Ya? Oye, no dejas a Jorgito jugar Roblox. A ver, hazte para acá. Mira, pero tu primo te quiere mucho y es muy paciente porque sabe que eres una bebé. Ven, ven. Hay cosas hermosas en el mami. Qué vida. Qué rica vida. Y estos dos inseparables. Ayer Michi estaba muy agüitada porque Jorgito se durmió temprano porque andaba desvelado. Y haz de cuenta que ella ya se le apagó su noche porque su primo se quedó dormido y estaba bien triste. ¿Sabías, Jorgito, que Michi estaba muy triste? Porque tú te fuiste a dormir. Y Michi estaba muy triste porque tú te fuiste a dormir y ya no quería. Ya no quería hacer nada porque dijo que Jorgito no estaba. ¿Dónde yo no estaba? Ayer en la noche. Te dormiste temprano. ¿Te acuerdas? Mm. ¿Verdad, Michi, que estabas triste porque tu primito se durmió? Pero ya está tu primito despierto. ¿Quieres comprar una huevito? ¿Dónde? Es que le encanta ir allá afuera. Pero no puedes mirar bien. Oye, loquilla, ya la peiné. Ya, ya. Ay, cómo batallo para peinar. Pero mira, mira la iba. Y luego trae los piecillos todos sucios porque le encanta salir ahí. Ahorita traen más, Sofía. Ahorita traen más. ¿Quieren más papitas? Ay, Sofía, ahorita traen más. Ya vienen más. A ver, ¿cuántas abejitas hay? Michi, ¿estás en la escuela? Ahora anda de teacher. ¿Cuántas abejas? Cuéntalas, Jorgito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, ¿y cuál es el número correcto? Este. Eso. Qué delicia hizo mi mamá. Sopita de fideo y le eché picadillo. Siempre hace como que sopita de fideo con picadillo. Y nos hacemos taquitos. Y un taquito de taquitos y el de aguacate también. Y a veces me como el fideo solo y los taquitos de picadillo o de los dos. Y un agua de sandía. Oigan, así me la paso con Michi. A mí hice un chongo porque hace calor. Ya prende el clima. Me acabo de lavar la cara porque ya. Y los dientes y otro mi Invisalign. Voy muy bien, oigan, vean. Los de abajo ya se están enderezando. Son los que tengo chuecos. Espérenme porque me he embriado.
Sofía y bien recargada, como diciendo, ¿qué andan viendo? Y Sofía la madrugó con su vasito de sandía. Sí, mira, tía está editando. ¿Me vas a ayudar a editar? Baila Sofi. ¿Qué? Le toca a Michi bailar en la escuela y empieza a bailar Sofi y aplaudir. Están Jorgito y Michi en la escuela. Sofi. A ver su carita. Es que andaba súper necia ahorita y nomás llegas y un ángel te sonríe como si no rompe un plato. Qué bárbaro, Lucero. O sea, ya me fue a llamar. Ay, qué chiflada con su papá. Andaba necia ahorita, no dejaba a Jorgito en la escuela y super necia con Lucero. Llega Jorge y un pan de Dios lo abraza y lo recibe. Papi con tus tres nietas. Bueno, cuatro. Mía. Aguas. Bueno, pues aquí ando. Hoy sí andaba en facha, si no me he maquillado. Porque ni he tenido tiempo. Sí he estado... Ahora sí dije, voy a bajar las escaleras solo tres veces al día para mi café y desayunar, para comer y para cenar. Y lento y tranquilo. Y mi papá ya me dijo que sí me veía más tranquila, de que sí estoy reposando más. Y no me siento inútil porque estoy en la escuela con Michi, estoy aquí con Mía. Marta es la que me ayuda a subir y bajar, que sí, un biberón, que sí, ¿cómo se dice? Que si la comida o el desayuno, cositas así. Y cualquier cosa que hay alguien siempre al pendiente en la casa, es lo bueno. Y mañana ya tengo cita con Paulina, entonces pues todo tranquilo, todo bien. Ya también le platiqué a Josh. Entonces sí, ya voy a estar más tranquila porque mi papá dice, lo que quiero es que te mantengas así para que no llegue a lo mejor que llegues a un riesgo o algo así, ¿verdad? Entonces como más en prevención. Y bueno, Michi sale de la escuela. Ah, ya va a salir. Michi, ya vas a acabar, mi amor. Ya vas a acabar, ya son las 5. Es que Michi sale de la escuela aquí a las 5, porque es horario de Los Ángeles, que es de 2 a 3. Perdón, de 12 a 3, y aquí es de 2 a 5 en Monterrey. Y bueno, aquí está Mía. Aquí está baby number 3. Y aquí vamos a seguir tranquilos con los niños que ya van a acabar la escuela. Sofía, tía Lil. A ver, píntame. Píntame. Pinta a tía Lil. ¿Qué se vio? ¡Ay, los estás pintando a todos! ¡Bravo! ¡Hola, tía Lil! Mira. Sophie, píntame. Aquí, tía Lil. Mira yo. Gracias, qué bonita. ¡Hola, Mía! ¡Hola, Mía! Ven, a Mía. Pinta a Mía. Mira eso. ¡Hola, a Michi! ¡Es una polilla! ¡Hola, Michi! A ver, ven, a flaquito, pinta a flaquito. Ay, qué bonito. Bravo, Sofi. Ahora, a tía Lil. Ah, bueno, a Mía, pinta a Mía, ándale. Mía, te va a peinar Sofi, te va a pintar. A Mía. Ay, qué bonita. Ahora, flaquito. Flaquito nos hizo quesadillas. Y ya llegó, claro. Hello. Ya llegó Chiqui. Deli. Nuestra amiga me dice, ¿qué pedimos? Le dije, no, hombre, ¿qué hacemos en la casa? Bueno, hacen porque no bajé. Hicieron para toda la casa. Es que a Carla le encantaba comer aquí. Le encanta. Todavía. Obvio. Mía, ¿ah? Ay, qué rica. ¿Qué está haciendo? ¿Mía está en el piso, Sofi? No, está en el piso. Mira, vinieron unas nubes muy grandes que se pusieron arriba de nosotros y van a estar descargando el agua. Aguas. Independiente de la agüita, dijiste. ¿Qué está haciendo, Mía?
Mira, mira, mía. Porque Sofi lloró. Y ella también quiso llamar la atención que ella es la bebé. Es que Sofi lloró y mi mamá la cargó. Y esta se prendió y se fue con su flaquito porque ella también quería llamar la atención. Mira. Cosita. Se pegó y le hacía así. Ay, chiquita. ¿Qué es lo que estaba? Quiso llamar la atención, como que Sofi le pasó algo. Ah, yo también llamo la atención y a mí también que me cargue. Chicos, si te quieren una bebé. Es una bebé. Vamos, mi papá, mía y yo por taquitos. Ya me produje, buenos días. ¿Cómo están todos, chiquitibuns? Es que amanecí con el pelo del Rey León. Ayer me dormí con el cabello mojado, malamente, pero ya estaba muy cansada porque tuve que bañar a Michi otra vez porque fue al parque y me dijo mi mamá, se estaban aventando hojas entre Jorgito, le estaban aventando hojas Jorgito y Michi a mi hermano, pero me dice, la tienes que bañar. Entonces le dije, te baño nada más del cuerpo para que te duermas a gusto. Entonces pues ya me bañé yo y me mojé el pelo, entonces ya estaba bien cansada porque era bien tarde y amanecí como el Rey León. Y le digo, Jorgito, mira, tía Lil parece león. Y me dice, sí. Entonces, pues me sequé el pelo tantito, pero está lloviendo, amaneció en Monterrey, miren, está lloviendo y va a estar lloviendo toda la semana. Entonces dije, tampoco me voy a mega producir porque voy a regresar con el pelo con el Rey León porque está lloviendo. Entonces, ya traigo mucho ratito que quiero ir por taquitos mañaneros. Son unos que se llaman los tacos motorizados. Están en el centrito. Y mi papá iba a ir a correr, pero se regresó porque está lloviendo. Entonces le dije, papito, vamos por taquitos. Entonces vamos por taquitas para la banda. Mía, mi papá y yo. Vean, aquí es el taco motorizado. Yo siempre le digo los tacos motorizados. Está en el centrito. Están poniéndote todos los taquitos. Pero ya no más quedan de esto. Porque ya llegamos tarde, vamos a almorzar taquitos. Mi mamá, mi papá y yo, mi mamá con fruta. Muy late. Yo mi café y mi juguito de mango. Oiga, pues ya llegamos toda la tribu. Literal, toda. Mi mamá y Vale. Yo ayer le pedí a Vale que me llevara. Ayer en la mañana de que mi hijita. Mi mamá de que, mi hijita, yo te voy a llevar. Y de que, ay mami, en serio. Total, vinimos con las dos. Es broma. Ajá, mi mamá de que, ¿cómo, mijita? Yo te voy a llevar. Y yo, ok, mami. Como estoy acostumbrada a hacer todo esto sola. Estoy perdida. En L. Estamos perdidas. Estamos en el Hospital Ángeles, aquí en... Pues en Monterrey. Sí, ahora hace frío, está fresco. Miren, está súper bonito este hospital. Aquí es donde me trajeron cuando tuve un hematoma. Por si no saben, cuando estaba yo embarazada de Mía, literal, hace 2 años, tenía 5 meses también, tuve un susto de la nada, ¡pum! Tuve un sangrado, resulta que era un hematoma. ¿Qué es un hematoma? Es un moretón que tienes y a veces se libera solo, a veces no. Y yo lo liberé. Ah, ¿de qué lado? Los consultorios están allá. Ah, ok. Todas perdidas, sí, literal. Bueno, ya saben, los consultorios están para allá. No es la entrada principal, esa es la del hospital. O sea, por el lado de... ¡Qué bolsita! Yo se la regalé a mi mamá. Vale, todo el crédito. Vamos pues, vamos con Pau. Bueno, para las que no saben, Paulina es amiga mía de toda la vida, de mis mejores amigas. Y es una súper doctora. No, yo lo traigo. Es ginecóloga. Y está en el mejor hospital. Sí, mamá. Nada, ni tú, vale. Mi mamá regañándonos. No toques nada. Entonces, ahorita, las que ya saben, pues ya, porque viene con. Cuando estaba embarazada con Mía, viene con ella. Y las que no, pues ahorita les presento a Pau. Ay, ¿cómo? Bien bonito el consultorio de Pau. A mí también. Cuando quieran les paso el teléfono, la verdad. Aparte de ser una super artista, es una adorada. Entonces, obviamente no me duele la panza. Literal, se tapa. Aparte de niño gordo. Se tapa literal esta lámpara. Ay, justo. Oigan, ya estoy con Pau. Yuhu.
Ya estoy con Pau, preséntate Pau. Aunque ya salió una en el crack. Blog. Ya, sí, en la pasada. Sí, 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 sí. Ya me conocen, muchachos. Estamos aquí en el Doctor. No, perdón. Estábamos en el Doctor. Estamos en el Ángeles. En el Ángeles. Por si quieren hacer cita con Paulina, es una super doctora. Diles tu enfoque y especialidad. Y tu Instagram. Es mi Instagram. Sí. Bueno, yo soy ginecóloga, soy especialista en cirugía de mama y estoy ahorita ubicada en el Hospital Ángeles Valle Oriente. Ahí como quiera les voy a dejar los teléfonos con Abril para que se los pueda pasar. Y pues en Instagram me encuentran como doctora Paulina Herrera. Güey, ya me decían todas de que por favor ya ve con tu amiga que es doctora. Ay, me regañaban todas. Y yo sí, ya voy con Pau. No, ya aquí estamos. Pau ahorita ya me va a revisar. Y también voy a hacer la próxima semana cita para el ultrasonido anatómico, que es alrededor de las 21 a 22 semanas, ¿verdad, Pau? Sí, como hasta las 24, 26, dependiendo del doctor y el tamaño del bebé. Ok. Aquí está el abrazo de manita. Hola. Mira la manita. Hola. Cosicito. Hola, chiquita. Es su cordón. O sea, este es el perfil, ¿verdad? Este es el... Oh, ¡ay, no! Mi vida. Está bien. Mi vida, ya van a ser 5, Pau. La carita. Ay, cosa. Ya está su manita. Oye, ¿tú puedes ver aquí? Arriba, la manita. Ay, la manita. La manita. Sí, brazo. Como que estar así. Sí, sí, y es la manita. Ahorita nos dijo hola. Y ahorita dijo happy birthday. ¿Qué es su corazón? ¡Míralo, ya la vi! ¡Chorro! Siento que hice una cara como mía. ¡Ay, mi vida! ¡Mira su corazón! ¡Mira, mamá! ¡Hola, bebita! Se mueve el chorro. Agárrense de las... Agua. Si tiene torbellinos de hermana, sí, va a venir reloaded. Eso sí. 748 latidos, está súper bien. Qué bonita. So, ahorita viene la parte medio aburrida del eco, nos vamos a medirle su cabecita. Pues ya salimos de Compau, ya venimos en camino a la casa y vengo bien contenta, bien tranquila. Me cambió bien sentenciada, tiene que hacer ejercicio, tengo tiene que comer bien. Tengo que cerrar los ojos. Tiene que comer normal bien. Tengo que comer balanceado, o sea, no dieta, sino verduras, proteína, no mis garnachitas que me encantan de mi dieta de tacos, ¿verdad? Entonces, pues sí, Abril Fit. Y pues sí, o sea, ejercicio lo normal. Abril Fit nunca va a existir. No, eso me va a ayudar a que la panza no crezca de más y yo no tenga que cargar peso de más y no ande con mis dolores. Pero ya me explicó todo Pau de una manera que mis dolores son normales. Ella me recomendó también usar una faja. Yo le dije que compré 3 diferentes con mía por el dolor de la ciática y que ninguna me dejaba respirar. Ya me mostró una faja de las que son como que, como una banda, ¿verdad? Que te sostiene más que nada. Entonces pues voy a buscar y probar. Montañas. Ah, sí. A ver, ¿qué les enseño? Que les enseñe las montañas de Monterrey. Ya les he enseñado que la Huasteca que aquí... Hablando de la Huasteca, un elote. Es la Huasteca. No se crean. Ya estoy a dieta. Voy a hacer barbecue y voy a hacer Es que cuando estábamos... calabacitas con... Sí, qué rico. Con papita al horno. Es que miren, cuando... Es que mi mamá hace de comer bien rico, no es por nada. Ay, claro, y cuando estábamos chiquitos, nos hacían... Pues sí, como siempre. Tu mamá se la comía bien rica. Bueno, en mi casa, ¿verdad? Y le dije, mamá, a mi hermano le gusta mucho el sabor del barbecue. A mí no tanto. Y no sé por qué hace 2-3 días se me antojó pollo con barbecue. Y le dije, mami, hazlo. Me dijo, sí, ¿verdad? ¿Verdad que hace mucho que no lo haces, mamá? Sí, hace mucho. Entonces, pues, dice, vamos a hacer eso con calabacitas. Azúcar, ay, venden uno sin azúcar. Uh-huh. En el HEB yo vi. Sí, vamos a comprar sin azúcar, porque acuérdense que ya soy. Ay, pero, güey. Los juguitos ya no puedes tomar tanto jugo, ¿eh? No, ver, ya sé. Está dura. Cargados de azúcar. Por más que sea. Oigan, le pongo a mi agua tantito para que lo pinte. Estoy tomando agua. Ok, qué bueno. Sí, uy, y si he estado tomando agua, miren.
Estoy tomando mis electrolitos de siempre. Que les voy a recordar que tengo código de descuento. Ya me siento un lobe. Tengo que de descuento. Pero sí, sí tengo un descuento con... Ah, no, no tengo código. No me acuerdo, creo que sí. Está en... Mira, siempre en la cajita de descuento. Ah, ya, la otra promoviendo pues, no Monterrey. Ya, ya vieron las montañas. No sé por qué les está llegando el sol bien bonito. Bueno. Porque ya, ya, en diciembre esa montaña se estamos hablando de hidratarnos. Ahora que fue a ley, mi papá estaba tomando mucha soda. Entonces le dijimos de que papá ya bájale, hay que tomar más agua. Entonces, ¿se acuerdan que yo tengo Liquid IV? Sí. Le di polvitos de esos, le decimos nosotros en la casa polvitos. Le di polvitos de esos a mi papá para que tome más agua y ahí la lleva mi papá. Y ahorita ya regañamos a mi mamá también que mi mamá no toma agua. Entonces, les recuerdo, hay que tomar agua e hidratarse. Si no son ustedes mucho de tomar agua, échenle esos polvitos al agua. Y es como un truco mental. Y le dije, mamá, es que agarra un termo. A mí me sirve mucho como que un termo. Llevo tres termos y así, ¡oh! Tráeme una grúa. Bueno, y este es el otro tipo de polvito que consumo también, que es Ultima Replenisher. Este tiene en su página de internet. Con ellos no tengo código de descuento, pero yo los pido por Amazon. Este botecito me dura como más del mes y cuesta $40. Pero también tiene uno más chiquito que es la mitad de este, que también me dura un buen. A mí, mi sabor favorito es el de raspberry, pero tienen de limonada, de blueberry, de miles de sabores muy ricos. Este también lo recomiendo por si están haciendo ayuno intermitente, porque este no tiene carbohidratos. Entonces, este no te saca del ayuno. El otro sí, el de Liquid IV, pero el de Liquid IV te hidrata tres veces más. O sea, este también te hidrata y son electrolitos y minerales. Vean, aquí está todo lo que tiene. Calcio, potasio, vitamina C, zinc, magnesio, ya saben, todas esas cosas healthy. Porque qué tranquilidad que ya puedo cambiar a la mía y no me siento. Préstame una mía. Mira. Préstale una mía. Préstale una mía. Préstale una mía, mi amor. A ver, dale, préstale una a tu primita mía. Gracias, mi amor. Mira, sacaste la bolsa. Una, préstale una tía Lali. ¿Yo? ¿Le prestas una tía? Ay, gracias, Sofi. Nos prestaste las pulseras. Sí. Ahora yo te la presto. Gracias. Sí. Papá. Mira. Cochita nos saludó, papi. Sí, se movió. Sí. No le dio forma. Mira. Esta también. A ver. Sí, mi mamá está viendo sus fotos con miedo el día de las madres. Es que, la verdad, el iPhone 12 saca muy buenas fotos. Y yo traía la cámara, mi papá traía la cámara. Yo la tomé. Yo soy muy buena fotógrafa. No sé ni cómo le hago, como el tenía bolito Manuel. El punto es que estamos aquí y están viendo las fotos. O sea, es que lo que me gustó que está atrás verde. Mamá, enséñales tu vestido. No, no. Está grabando. Oh, oh. Como siempre, Vale, no estaba grabando. Grábale a mí, aquí se cae despertar, Vale. Vale, con que no hayas hecho eso hace rato, Vale. Según yo tenía enfoquecito. Ay, no, Vale. Lali, diré Lali. ¿Y quieren que tenga mi canal? Bravo. Aplaude, mira, aplaude porque todos los monillos están aplaudiendo. ¡Bravo! Aquí. Tiene mucho con la manzana todo el día. Bueno, toda la mañana. Es lo primero que come casi siempre. Y el tomate también, así le gusta comérselo como manzana. Sí, estamos como tan saludable. Manzana. ¿Verdad? Mira, se la quiere quitar a Sofi. Agarra la otra mía. Eso. Porquito, ¿cuántos años tendrá mi hija? ¿Cuántos años tienes mía? Aguas, Jorge. ¡Qué fuerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Michi, otra vez! ¡Hola, Michi! ¡Ven, Michi! ¡Hola, Michi! También. Le está tupiendo al mango. Eso, mi niña. La voy a hacer a mía. Sí.
ya Sofi, brócoli y pescado y arroz. Sí. ¿Qué son unas loquillas? ¿Qué es eso, Sofi? Ah, ¿es pastel que te dio tu mami? Ok. Ande como flaquito. Que le hagas, papá. Para jugar contigo. Que otra vez le cantas. ¡Atrapé! ¡Ah! ¡Es una loquilla! ¡Ahora que atrapa a mía! ¡Pues sí, es cierto, ¿verdad, Jorjito? ¡Ándale, mía! ¡Te va a atrapar Jorjito! ¿Qué está diciendo Jorjito? Yo tampoco. Go, 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 go. Go, Mia, go. ¡Ah! Loquillos, loquillos. Go, Mia, go. ¿Quién hizo? Me diste un susto y te terminaste riendo. Vente. Eres una Loki de mamá. Venga. Ah, ¿quieres seguir jugando? Se está riendo la loquilla. Literal, se tira y quiere que la zangolotee. Es que es lo que me extrañaba. La traigo ahorita. Estoy jugando con ella como hace mucho que no podía jugar. Ok, ok. Ahí voy. Ahí voy por ti. Ahí voy por ti. Ahí voy por ti. Ahí voy. Ahí voy. Oigan, pues ahora sí ando feliz. En verdad, wow. Me cambió toda la perspectiva. Ya no me siento culpable si hago o no hago algo. Es decir, de un lado, culpable como mamá con Michi y Mía, y de otro lado, culpable con la bebé. Como que no sabía qué hacer, sobre todo esta última semana. Pero ya que sé que estoy normal, ya que Pau me explicó todo tan detallado de que de las tres cosas que traía, por qué no es un big deal como yo pensaba y por qué todo está bien y todo es normal, Ya estoy súper tranquila. Mi mamá le hizo mil preguntas también y lo padre es que pues con Pau tengo la confianza. Claro, con la doctora Lantry en Los Ángeles también, pero allá los doctores son muy diferentes, como que te explican y como que ya, acá pues te dicen, mira, es esto, por esto, por lo otro, el otro. Entonces por esto, lo otro, ya saben. Entonces estoy muy contenta, como que ya tengo luz verde, ya pude cargar a Mía. Que sí la he cargado como quiera y sí me regañaban mis papás, pero pues la cargaba nomás tantito cuando yo veía que de plano ya necesitaba mis brazos. Pero llegar y jugar con ella, o sea, cargar y hacerle como que así con los brazos, y para ella eso es lo máximo, de verdad. Mi papá me dijo ahorita que llegó, me dijo, Mía hoy dio un cambio, sin mi papá como que saber que yo había jugado con ella, Mía hoy dio un cambio drástico. Le dije, papá, es que era su mamá, o sea, no es lo mismo que yo estoy con ella o le doy de comer a jugar como mamá con tu bebé.
Entonces, ay, qué rico se siente. Qué rico se siente, que ya sé que me espera una friega en Austin, pero bien, lo puedo hacer. Mía, ven. Lo puedo hacer sin sentir como que, ay, algo va a pasar o estoy arriesgando. No, o sea, sí me dan dolores. Paulina me explicó. Haz de cuenta que, imagínate un globo. La primera vez está súper duro y luego se desinfla. ¿Y qué pasa la segunda vez que se infla? Pues ya está más aguadito, ya se mueve. Y luego se desinfla y luego se vuelve a inflar. Pues ya está más aguadito, ya se mueve más. Entonces se siente más todo. Y por eso sientes dolor. Entonces es parte de lo normal. Ay, oigan, es que tuve que bajar con Mía. Y ya subimos otra vez. Lo que les estaba explicando es que después que me dio ese ejemplo como del globo, también me mostró unas imágenes de los ligamentos y todo me hizo sentido. Entonces, ya sé que si me dan punzadas o me duele, es normal y pues descanso y me voy a sentir mejor, o me tomo Tylenol y no estreso mi cuerpo. Es todo. Claro que no es como que voy a andar como por la vida sino como si no estuviera embarazada, pero ya sé lo que puedo hacer y lo que no. Entonces, pues por ese lado estoy muy contenta, muy tranquila. Mía sí, sí anda feliz. Y ahorita que bajé con Mía, mi mamá lo vio y me dijo, mijita, sí es cierto. Porque andaba como que más, andaba normal Mía, pero como que en su mundo. Y ahorita anda feliz, anda bien risueña y me ve y como que, ay mami, tú me vas a cargar o tú me llevas de la mano en las escaleras. Que pues, ahorita ya me estaba limitando yo mucho de eso, pero sí, siendo muy contenta. Y bueno, ahorita, mi mamá ya tiene tiempo diciéndome, mijita, quiero que veas Cindy la Regia. Muchas de ustedes también me han dicho a lo largo de los años que les recuerdo a esa película por el acento, no sé, que según yo es medio comedia, como que exagera en el acento y como que pues es una como parodia de el acento regiomontano que tenemos por acá, que suena más norteño o más marcado. Pero yo nunca la he visto, no tengo idea, nomás, ay, Abril, me recuerdas a Cindy la Regia o así. Entonces mi mamá me dijo, mijita, está bien padre, está bien chistosa, vamos a verla. Y desde LA mi mamá quería que la viéramos. Perdón, porque Michi está en el chat con Isa por FaceTime. Desde LA mi mamá me dijo, mijita, te quiero por esa película, te va a encantar. Con palomitas y todo. Pero no sé por qué no la encontré en LA. Entonces ahorita la voy a ver con mi mamá y mi hermano. Y vamos a hacer palomitas.